Ya está Gimnasia, ya está el pistolero dentro del campo de juego. Miguel González en el arco. Ezequiel Maldonado, Jorge Maya, Mateo Caligaro, Martín Gómez, Santiago Ingino, Gabriel Suárez, Bautista Suárez, Brian Espero, Mauricio Zurac y Emanuel Bat, 2-11, Diego Rodríguez. Cuando se viene a la cancha la visita, argentino el equipo de Pancho Ferrero, que va a poner en cancha Guillermo Leiva en el arco, Pablo Bernia, Guillermo Imhoff, Mauro Batalla, Agustín Damonte, Mauro Centani, Matías Barbero, Nicolás Iparraguirre, Fernando Aguirre, Bruno Bañaroli y Andrés Formento. Ahí está saludando a la gente que vino de San Carlos a alentarlo. Esperamos por las autoridades del partido. Va a arbitrar Manuel Sánchez este duelo por la 13ª fecha del torneo de apertura. Juan Alfredo Felutenaglia, argentino que en la semana completó el pendiente con Cosmos, lo goleó 3-0, si bien es cierto, demoró en llegar al primer gol. El primer gol llegó a los 39 a través de Bruno Bañaroli, después Latuf y Formento terminaron de cerrar la cifra. Ya se vienen los árbitros al campo de juego. Manuel Sánchez será el árbitro principal. En reserva ganó argentino, ganó la visita 1-0. Con gol de Matías Martínez, terminó con 10 argentino, pero de igual manera se quedó con el triunfo. Ahí está el saludo. El Hugo Maya encabeza la fila india. Por el lado de Gimnasia, ya van pasando los protagonistas. De rosado está Miguel Gonzalo, el último, Miguel González, perdón, el último en la fila es Mauricio Zurac, ya lo está haciendo argentino. Ahí están saludando Gimnasia, va a atacar en este primer capítulo en el arco que da espaldas al Gimnasio cubierto. Ultimando detalles, Manuel Sánchez con la cuarto árbitro, con Pamela Rosales. Ya para sacar Andrés Formento, se viene en instantes el partido. Ahí está Manuel Sánchez, pita, comenzó el partido. Ya la tiene Iparraguirre en el círculo central. Hacia atrás va tocando la pelota para que salga progresando Rodrigo Núñez. Ahí está Rorlo que la mete larga. Era finalmente Batalla el que progresaba. Se fue afuera. Primer lateral de la tarde. Pertenece a Gimnasia. Va progresando argentino con la pelota para Formento. Formento que la toca para Aguirre. Aguirre que mete en velocidad el pase preciso para Centani. Ahí está Capurro. Quiere mandar el centro. Está despejando justo Martín Gómez que la manda al córner. Primer tiro de esquina del partido. Minuto 30 de juego, primer córner del partido, pertenece a argentino. Ahí está tocando su silbato Manuel Sánchez para advertir a los jugadores que no se tomen el área. Bañaroli con el centro. Atención, ahí viene el centro, el corazón del área, el cabezazo, travesaño, 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 travesaño. Se acaba de salvar a Gimnasia, el tiro de esquina vino a la cabeza del hombre argentino, el travesaño salvó a Miguel González. Siguen 0-0 en 2 minutos de juego, cerca estuvo argentino en esta jugada. El travesaño salvó después del cabezazo de Batalla. Aguirre que intenta progresar. Sin embargo, la va recuperando Maldonado del fondo. Pelota a su largo buscando campo contrario. Va a buscar la banda, la pelota contra el banderín de córner. ¿Va a ganar un córner? No. Le rebotó la pelota a él, por eso saque de meta que pertenece a Guillermo Leiva. Lateral para Gimnasia. Lo va a hacer Maldonado. Mete la pelota para Bat. Ahí viene otra vez la evolución para Maldonado.
por bajo, juega para Espero, Espero para Bat, Bat que elude la marca, mete el centro, Maldonado, la pelota al área, golpe de puño de Guille Leiva, atención, ahí está, pero ahora se arroja al piso, se queda con la bola y ya sale jugando, volea derecha buscando la velocidad, atención, viene el golpe de cabeza para despejar. Desde el fondo de Gimnasia, ahí está Fernando Aguirre que la mete en profundidad, quería Bañaroli pero saca el fondo de Gimnasia, la tiene Ingino, Ingino para el Búho Maya, va tocando para Bad, Bad que la deja picar y atención, se viene en velocidad, está buena para Gimnasia, se viene Bad que se mete al área, se fue con pelota y todo, fuera de la cancha, saque de meta para Guille Leiva, viene la pelota a los pies de Formento, no la puede dominar, está peleando Osurak, la gana a medias, ahora recupera Ingino, Ingino que la mete para Bautista Suárez, ante la marca de Centani, Centani que la aguanta, la toca atrás, la despejan ahora hasta la mitad de la cancha, la pelota por el aire, quiere Bañaroli, no llega a destino, sí recupera el fondo de Argentino, pero la tiene ahora, atención Osurak, Osurak con la pelota, ahí está abriendo para la proyección de Gabriel Suárez, Gabriel Suárez entre dos, atención, hace la gambeta, el centro atrás para Maldonado, golpe de cabeza, le queda mal, ¡gol! 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 ¡De Gimnasia! A los 15 minutos Manuel Bad encontró la pelota dentro del área chica, se acomodó y lo venció a Leiva para poner en Gimnasia en ganancia al pistolero. Gimnasia 1, Emanuel Bad a los 15 del primer tiempo, Argentino 0 en Ciudadela. Gimnasia 1, no equivocarme, vamos a tener un nuevo partido. Se viene Bautista hacia Suárez con el cambio de frente para Maldonado. Maldonado va tocando por bajo. Ahora viene la devolución otra vez para el número 4. Por bajo va Gabriel Suárez. Ahí está el Gabi mostrando la pelota. Quiere mandar el centro. No puede. Toca por bajo. La devolución para Gabriel Suárez. En el medio está peleando. Va del autor. Era Osurak. Pero está apareciendo otra vez Ingino. La rueda de auxilio. Atención el pase. Pero está en posición adelantada. Dice el asistente, convalida Manuel Sánchez, por eso indirecto para Leiva, que ya lo hace efectivo. Va tocando con Iparraguirre. Ahí está Lipa, dominando la pelota. Todavía en sector de Argentino. Mete la pelota por bajo para Aguirre. Primero Lugo Maya, se queda con la bola. Para Santiago Ingino, quería jugar con Suárez, pero se va fuera. Lateral para Argentino. Viene el córner cerrado, golpe de cabeza de Bañaroli para sacarla. Ahí está Gabriel Suárez metiéndola de vuelta. Atención, viene Gimnasia ahora por el carril. Viene Espero, Espero que hace la gambeta, quiere mandar el centro, no puede. Ahora amaga, atención Espero, va a ganar un córner y sí, lo ganó nomás. Tiro de esquina que se repite para Gimnasia. Viene el centro, a la mano de Leiva, que ya sale jugando. El arquero de San Carlos con la volea de derecha, buscando Bañaroli. Primero golpe de cabeza para sacarla de Caligaro. La pelota en la mitad de la cancha. Ahí está peleando Formento. Formento que la va a perder. Se viene Bad, el autor de la conquista. Toca para Osurak. Ahí está Mauricio Osurak. Se la gambeta, devolución para Bad. Se mete al área Bad. Ahí está. Salió Leiva con la pierna a despejar. Peligrosa para Gimnasia. Salió Guille Leiva a mandarla afuera. Lateral pistolero. ¡Pasa Mauri! ¡Pasa Mauri! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
Bañeroli se quiere mostrar, quiere meter la diagonal, va jugando hacia el medio para Poncio. Poncio que la deja cortita con Aguirre. Aguirre que mete el pase ahora para Damonte. Damonte que le pega mordida, sin embargo está. Y para Aguirre para quedarse con la bola. Quiere espero, traba espero, gana espero. Se viene Gimnasia ahora, sigue espero. La hace bien Brian. Se muestra Osurada, sin embargo prefiere hacia la izquierda. Atención que se mete al área. Leiva, 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 Leiva. Leiva, 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 Leiva. Leiva, 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 ante Bautista Suárez. Entraba solo el número 10 de Gimnasia frente al golero de Argentino. Leiva dice que gracias a su atajada sigue ganando Gimnasia 1-0. Y se viene ahora Centani, pero está robando el defensor de Gimnasia. Bañaroli ahora volcado por la izquierda. Elude la marca de Gabriel Suárez. Bañaroli que mete en profundidad. Quería con Formento. No puede el Búho Maya. Se complica la pelea Formento. Atención, le queda Aguirre. Le pegó de primera por encima del travesaño. Saque de arco para González. Ahí está el tiro libre de espero al corazón del área. Golpe de cabeza de Maya. No le pudo dar dirección. Se fue desviado. A ver si saque de meta. Pegadito al banderín del córner. Se fue el cabezazo del Búho. Ah, no, lateral fue. Mirá, tan desviado le pegó que fue el lateral que pertenece. Pegadito al banderín del córner para Argentina. 43 del primer capítulo. 1-0 gana Gimnasia. Osura que juega con Bautista Suárez. Ahí está, atención, por el medio busca Manuel Bat, atención para Usurá, Usurá, remata, le queda Bautista, Bautista para Bat, pero está despejando del fondo un hombre argentino, lo tuvo Gimnasia el segundo, cerca, pero despejaron del fondo, ahora la tiene, la va perdiendo, Ingino que pelea, pero gana un lateral, pertenece a Argentino, tiro libre para Argentino. Da la orden, le pega Aguirre, rebota por encima del travesaño. El intento de despeje el hombre de Gimnasia, se fue al córner, se salvó Gimnasia el empate en esta. Córner derecho, Bañaroli que le pega al corazón del área, golpe de cabeza, la pelota en el aire. González dice mía. Ahí está seguro el arquero de Gimnasia. Saliendo del fondo, con pelota dominada, le pega, buscando la posición de Osurak, para el va la pelota, ahí está Mauricio Osurak, ante la marca, intenta defenderla, sigue Mauricio, mete el centro, la quiere Bautista Suárez, atención, la domina, se mete dentro del área, quiere mandar el centro atrás, no llegó a conectar Gabriel Suárez, ahora le queda la pelota a Caligaro que le pega, pero está rebotando un hombre, viene para Fernando Aguirre. Se viene la contra del argentino. Ahora con Bañaroli. Bañaroli tiene todo el campo abierto. Ahí está, si quiere meter al área, toca atrás. Ahí está, ahora para. Y para Aguirre que duda y por eso pierde. Se viene, espero, con la contra para Bautista Suárez. Era Bad. Bad que encara la marca por el medio, espera Surak, Bad que quiere dominar, ahí está Bad con la pelota, sigue Bad, para espero que deja un hombre en el camino, devolución para Bad, ahí está Manuel Bad, todavía con la pelota en su poder. Está el número 9, quiere meter un caño, lo hace con el mono Berni, ahí está Bad, que se mete al área, cayó. No fue penal, nada, dijo Sánchez. Cayó el hombre de Gimnasia y ahora sí el juego. Se viene la contra para Bañaroli. Bañaroli por la izquierda, Bañaroli quiere meter la diagonal. Atención, le pega. Abajo va Ingino y barre con todo. Y sale jugando desde el fondo Maldonado. ...48 se cumplen y Manuel Sánchez dice punto final de este primer tiempo... ...Gimnasia 1, desde los 15 Manuel Bat, Argentino 0, final del primer capítulo... ...final del primer tiempo, está cayendo derrotado Argentino, uno de los punteros que tiene el torneo... ...por comenzar el segundo tiempo en Ciudadela,
tiene que mover Gimnasia frente a la pelota. Mauricio Surak, 1-0 gana el Pistolero. Gol de Manuel Vá, pita Sánchez, se pone en marcha el partido. Ya ha tocado Surak, para atrás para Maldonado. Maldonado que va apoyándose en Caligaro. Caligaro que mete el pelotazo largo, aparece Poncio. Poncio que lucha y la va a perder. Y sin embargo aparece, espero para ganar con Bad. Bad va al piso, la pierde. Aparece del fondo Barbero. Viene la pelota ahora por el sector izquierdo para Argentino. Hacia el medio otra vez para Poncio, la va a perder con Espero. Sin embargo la pelota es sucia, pero aparece Ingino para ganarla. Aparece ahora Centani por el lado argentino para ganarla. Viene el rechazo de Caligaro hacia campo contrario, otra vez para Poncio. Poncio que casi en mitad de cancha juega atrás para Leiva. Leiva va saliendo con Bernia. Se viene el mono, va jugando con Poncio. Poncio hacia atrás para Barbero. Se viene Fernando Aguirre. Fernando Aguirre que se equivoca, atención, la tiene Bad. Bad con la pelota, quiere meter en profundidad para Surá, pero fue demasiado potente el pase. No llegó Surá, sí llegó Leiva, por eso sale jugando. Ya la tiene Aguirre. Ahí está Fernando con el pase en profundidad, corta Bautista Suárez. Se cae con la pelota, va abriendo para Gabriel Suárez. No llega a destino, había mano el hombre de Argentino de Parla Aguirre, por eso el tiro libre que pertenece al Pistolero. La roba Bautista Suárez para Surak. Surak que se mete entre dos. Falta. Falta. Pita Sánchez. Tiro libre para Gimnasia. Se iba en velocidad Mauricio Surak, pero recibió la falta. Tiro libre que pertenece al Pistolero. Espero la acomoda. Lentamente suben Maya, Caligaro, Ingino. Por supuesto va de espera al borde de la media luna. Bautista Suárez, espero, acomodando la pelota. Surak ahora también va a buscar el centro. Un solo hombre de punta deja Argentino, que es Bañaroli, custodiado por dos jugadores de Gimnasia. Viene la orden de Sánchez. El centro Bautista Suárez, le pega al arco. Leiva. La descuelga en dos tiempos. Me comí la mague. Dije que era el centro. Le pegó directamente al arco. Pero Leiva estuvo seguro. Atención, aparece habilitado un hombre, remate cruzado de Centani, la pelota apareció, sorprendió a todos, apareció Capurro dentro del área, ganando las espaldas de sus defensores, cruzó el remate desviado. La tiene para irle, mete el pelotazo largo buscándola para Centani. Martín Gómez que está impactando de cabeza. Ahí está Centani con el centro, se pasa Bañaroli. Atención, pelea un hombre argentino. Aparece Bautista Suárez ahora para romper y mandarla al campo contrario. Aparece Aguirre. Aguirre que la toca hacia atrás. Devolución ahora para Centani. Centani para Aguirre. Cerquita Poncio. Aguirre prefiere el pelotazo para Formento. La baja Andrés. Ahí está Formento. La quiere meter de emboquillada González. Dice Mía. Se queda con la bola. Sale jugando del fondo el golero de Gimnasia. 26 se cumple en el complemento. 1 para Gimnasia. 0 para Argentino. Verne con el pelotazo. Maya pifia. Gol. Maya,
la quiso despejar, le pegó pifiada, la pelota descolocó a González, que nada pudo hacer para evitar el tanto, el empate. Argentino, sin merecerlo, recibe el regalito de Maya para establecer la igualdad y se viene ahora tapa González. Latuz se pierde el segundo. Estuvo cerca Argentino de llevarse el triunfo. Latuz se lo perdió. El Hugo Maya a los 28 del complemento puso el 1-1 en contra entre Gimnasia y Argentino. Viene, toma carrera, espero, le pega el arco. Le iba, dice Mía, sale jugando del fondo. Ya le pega la volea de derecha, busca Formento, pasa de largo, quiere irle primero Maldonado para sacar de cabeza, completa espero. Ahí está Maya, la quiere dominar, la va a perder el Hugo, sin embargo la gana. Ahí está jugando para Zurak, abre por la izquierda, decisión Mauricio, se mete al área, Mauricio que mete el centro. Ahí está, nadie llegó a conectar. Se acaba de salvar Argentino porque Bad no llegó cuando Leiva había dado rebote. Aparece Maldonado, la mete otra vez para Zurak. Zurak hace la diagonal, quiere pegarle al arco. Por encima del travesaño, saque de meta para Argentino. Se viene la pelota Aguirre, golpe de cabeza, travesaño. Se acaba de salvar Gimnasia. Había falta en ataque. Cobra Sánchez. Sí, 1-1 el partido. Bautista Suárez con la pelota en cara. Hacia individual, le pega Bautista, pega en Leiva. Atención, Guerrero con el centro totalmente pasado. La corre Zurá, pero no va a llegar. Damonte la revienta afuera. Lateral para Gimnasia. Tiro libre de Bañaroli. La pelota que va a caer en el área. Pica y se va por encima del travesaño. Nadie la pudo desviar. Se toma la cabeza Formento. Tuvo el triunfo Argentino en esta. El lateral que pertenece a Gimnasia. Ya lo hace Bautista Suárez para Leo Suárez. Se lleva el pito a la boca. Manuel Sánchez. Final del partido en Ciudadela, Gimnasia 1, Emanuel Bad a los 15 del primer tiempo, Argentino 1, Jorge Maya en contra, a los 28 el complemento, resultado final 1-1 entre Gimnasia y Argentino, de esa zona el hincha pistolero, que venía ganando el partido y lo empató por la jugada desafortunada de Maya que la metió en contra.